Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la segunda edición del Festival de Innovación Educativa. En nombre de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, les agradecemos su presencia en este tercer día y ya este nuestro último día que estamos cerrando hacia el final del día, hacia las 4. Mi nombre es Silvana Valareso y hoy seré la presentadora en el webinar titulado Megatendencias de Educación Superior 2030 y 2050, el cual estará a cargo de Jorge Cortés Mejía. Él es publicista y mercadólogo, especialista en psicología educativa y en procesos pedagógicos para la formación profesional, apasionado por la investigación e identificación de tendencias sociales aplicadas al consumo, con más de 10 años de experiencia en educación para el trabajo, pedagogía basada en proyectos y currículo basado en cualificaciones y resultados de aprendizaje. Actualmente funda Cultrends, un laboratorio de investigación de tendencias e innovación para la transformación. Antes de darle el pase a Jorge, quería indicarles que hacia el final de la exposición vamos a correr una breve encuesta en la cual les vamos a pedir que nos ayuden a responder sus preguntas y recordarles que tenemos nuestras redes sociales en las cuales nos pueden seguir, pueden postear, pueden ir comentando lo que va sucediendo en el festival con el hashtag FIEUPC2022. Además tenemos las redes sociales en Instagram, LinkedIn y YouTube como Innovación Educativa UPC y en Twitter como arroba innova educap. Damos la bienvenida y muchas gracias, Jorge, por aceptar, por ser parte de este festival y con este gran tema que todos tenemos mucha expectativa de escucharlo. Bienvenido, Jorge. No, muchas gracias a usted, muchas gracias a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y muchas gracias a toda la comunidad. Que pueda hacer posible estas retroalimentaciones y estas conversaciones. ¿Estás listo para compartir? Listo. ¿Ya se está compartiendo? Así es, ya vemos. Este momento acá. Listo, buenas tardes a todos, buenos días, perdón, y empezamos. Muy bien. Ahí se está moviendo. Sí, se está compartiendo tu presentación y ya estamos listos. Listo. Vamos a ver seis puntos específicos. Los primeros cuatro vamos a hacerlo de una manera con velocidad
para poder enfocarnos pues, en las tendencias y en las, megatendencias. Entonces, la metodología se hizo con un proceso de rastreo, investigación semiótica, donde desde el 2020 se han identificado unos vestigios y unos indicios para que, para que este año se pueda identificar unos fenómenos, unas tendencias y unas megatendencias que van a empezar a deslumbrarse a partir del otro año hasta el 2030, 2040, 2050. En un periodo de desarrollo de tendencias y un periodo de desarrollo de megatendencias. Y un punto de inflexión donde se visualiza básicamente que hay un punto específico donde podrían, digamos, empezar a desarrollarse esas tendencias. La metodología en ficha técnica, estamos monitoreando 30 organizaciones internacionales, 300 informes de organismos internacionales, 2.000 horas de video, 1.000 horas de audio y 50 libros con base teórica. Esta investigación tiene 4 conceptos claves: fenómenos emergentes, que son fenómenos sociales, a partir de puntos de inflexión donde se desarrollan, generación, que son un grupo de personas que nacen en determinada época y son importantes para poderlos tener como punto de referencia. Tendencias son acciones innovadoras por parte de muy pocas organizaciones que están empezando a desarrollar, y las megatendencias son posibles acciones futuras de organizaciones líderes que podrían cambiar radicalmente el aspecto pues, educativo. Se han identificado 2 fenómenos emergentes: convergencia tecnológica y resignificación educativa. La convergencia tecnológica se vislumbra que va a haber un punto donde van a converger todas o se van a unir las tecnologías importantes y que van a revolucionar pues, lo que conocemos como mundo hoy: la computación cuántica, la inteligencia artificial general, la singularidad, las tecnologías convergentes y las tecnologías inmersivas. Y el otro fenómeno es una resignificación de la educación, el nacimiento de una nueva significación de la educación en cada etapa de la vida. Va a haber como un reseteo educativo donde cada una de estas etapas va a tener una significación, otra significación a la actual. Se identificó una generación a partir del 2050 donde los jóvenes entre 14 y 24 años nacidos en el 2027-2037 se dice que va a ser la fuerza laboral del 2050-2060. Van a tener 4 características importantes. Una es que serán la generación nativa diversa, con inteligencia colectiva y respetuosa del medio ambiente. Serán nativos de la inteligencia artificial, la ciencia computacional y la complejidad. Tendrán responsabilidades y toma de decisiones mucho más jóvenes de lo que estamos teniendo actualmente. Y será la generación tecnológica y a la vez humanística, intuitiva y emocionalmente educada. Teniendo en cuenta estos fenómenos y la generación planetaria, lo que se hizo fue una proyección de diseño de futuros, un futuro a mediano plazo y un futuro a largo plazo. El de mediano plazo proyecta 4 tendencias para el 2030 y el largo plazo proyecta megatendencias para el 2030. Se visualiza que el futuro de mediano plazo es la industrialización de la educación superior y el futuro diseñado para el largo plazo es la autonomía de la educación superior. Vamos ya como al grano. El diseño del futuro del 2030 va a ser la industrialización de la educación superior. Tenemos una fuerte presión entre las empresas
y los currículos actuales y lo que estamos enseñando, y esto va a ser básicamente un crecimiento y una explosión de entidades de educación superior, donde se van a, eso hace, sí o sí, van a tener que industrializarse. Esta industrialización va a tener dos aspectos importantes. Una es la fragmentación en segmentos de las entidades de educación superior. Van a haber entidades innovadoras, disruptivas, experimentales, tradicionales, prestigiosas, bajo costo, virtuales y especializadas. Y el otro aspecto es que todas estas instituciones, llámese universidades, llámese instituciones o fundaciones o corporaciones, van a estar amparados básicamente en un solo concepto, y es que es la educación superior para el trabajo. Teniendo en cuenta eso, vamos a visualizar las tendencias que se identificaron de educación superior para el 2030. La primera tendencia es el agilismo curricular, diseño curricular ágil para titulaciones pertinentes. Se vislumbra que las metodologías ágiles van a permear básicamente el diseño curricular y van a convertir este diseño curricular en un diseño curricular más ágil para poder entregar titulaciones pertinentes. Esto quiere decir que las materias como tal, como las conocemos, se van a transformar en las funciones reales laborales que actualmente tienen los recursos humanos, y estas funciones se van a certificar en microcredenciales y macrocredenciales, teniendo en cuenta el objetivo del cargo y en los tres niveles, en lo operativo, en lo táctico y en lo estratégico. Aquí hay una gráfica de cómo se visualiza este tema de agilismo curricular, donde tenemos grupos de funciones laborales teniendo un objetivo de cargo y donde teniendo certificaciones de micro y macro credenciales. Al sumarlas, básicamente el tema de la titulación, el estudiante y el recién egresado va a salir, digamos, preparado para diferentes cargos y diferentes posiciones dependiendo del mercado laboral. Estos niveles, ¿cierto?, van a tener o tienen conocimientos teóricos, técnicos y humanos, y se reemplaza la evaluación tradicional por la evaluación de desempeño, igual que las empresas. Tenemos la segunda tendencia, que es la simplicidad pedagógica, que es el diseño curricular simple para clases competitivas. Acá lo que se visualiza es que esa estructura compleja de lo que representa la pedagogía se debe simplificar básicamente en formación, unidad de aprendizaje y evaluación. La formación, los dos aprendizajes predominantes para el futuro van a ser aprendizaje significativo y aprendizaje autónomo. Estos van a estar divididos en los tres niveles y van a tener tareas por niveles, teniendo en cuenta que la función, la unidad de aprendizaje va a ser la función laboral con conocimientos y habilidades. Teniendo en cuenta que esas tareas son por niveles, pueden ser objetivos, proyectos o retos. Y la evaluación es evaluación de desempeño. La tercera tendencia es la docencia focalizada. La descarga de trabajo para el docente focaliza su labor principal. Acá las universidades han entendido que el docente tiene mucha carga administrativa y mucha carga que le quita tiempo esencial para poder hacer su labor educativa.
Esto se traduce en que va a haber una liberación de carga administrativa, evaluación de conocimiento, tutoría educativa, aseguramiento de la calidad. Esto va a ser reemplazado por inteligencia artificial. Ya se está aplicando actualmente y en algunos casos. Y el docente va a ser como el visualizador del proceso de aprendizaje. Va a ser el guía y el investigador de ese proceso. Y la última tendencia es la unicidad de investigación, desarrollo e innovación. La integración de la investigación, desarrollo e innovación como el motor de la competitividad educativa. La universidad, como en un todo, tiene varias unidades de forma de innovación, de investigación y desarrollo, y todas esas unidades van a tener como una convergencia y van a estar en una gerencia integrada de desarrollo, innovación, investigación, donde cada unidad, ya sea pedagógica, ya sea de investigación, acción, investigación aplicada y científica, emprendimiento y educativa, va a tener unos objetivos importantes que son desarrollo pedagógico, mejora de prácticas docentes en el aula, desarrollo científico, desarrollo empresarial ya externo, desarrollo de emprendimiento para estudiantes y desarrollo de nuevos productos. Entonces, pues, se dirán, bueno, esto ya se está elaborando, sí, pero la cuestión es la integración total de todas estas unidades en una sola unidad integrada para crear, para tener todo ese en una sola unidad. Teniendo en cuenta estas tendencias, visualizamos diseñamos el siguiente futuro, que es el 2050, la autonomía superior. Las instituciones de educación superior IE se transformarán, se automatizarán y en centros autónomos de educación superior, CAES. Las CAES serán centros de educación superior inteligentes autónomos compuestos estructuralmente por redes neuronales artificiales, tecnologías convergentes, disruptivas, van a estar toda la mezcla. Y el objetivo básicamente es poder hacer de la educación una educación pertinente, de calidad y personalizada en contextos laborales y productivos. Esta red va a ser, le doy acá, va a estar compuesta por un centro rector de observación, donde las redes neuronales artificiales van a estar unidas a los diferentes centros de innovación, de pedagogía y diseño y de desarrollo y de certificación. Esta visualización del futuro nos da la entrada a 4 megatendencias. La primera megatendencia es inteligencia curricular, autonomía curricular para titulaciones inteligentes. Las entidades gubernamentales, las empresas y la educación están viendo que esta unión de forma real y de forma en tiempo real para tener rapidez deben unirse para mirar realmente qué se tiene con respecto a las funciones laborales. Entonces, lo que se vislumbra es que va a haber un centro autónomo de inteligencia artificial para la clasificación de funciones laborales con Ministerio de Educación integrada por redes neuronales con los departamentos de recursos humanos y con los departamentos de adaptabilidad curricular de las entidades. Esto va a ser, digamos, más ágil y más pertinente todo el tema de diseño curricular en tiempo real.
La segunda es la pedagogía autónoma, procesos autónomos de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Aquí el ambiente de aprendizaje, ya, llámese ambiente de aprendizaje, llámese salones, llámese recintos, llámese aula, va a ser un aula compuesta por inteligencia artificial, por entidades holográficas avanzadas y por tecnologías disruptivas, donde el ambiente de aprendizaje va a ser totalmente autónomo. Vamos a ampliar acá. Entonces tenemos el Centro de Observación y Control de Enseñanza, Aprendizaje y Evaluación, que sería como una decanatura donde, o una coordinación académica, donde tenemos los ambientes de aprendizaje con inteligencia artificial, simulando toda la tecnología que se desarrolla en cada ambiente de aprendizaje. Este ambiente va a tener unas funciones, va a tener unos sistemas de funciones laborales, unos componentes de desarrollo humano, unos problemas reales del sector y una pedagogía inteligente para tener conectados todo en tiempo real y poderse adaptar personal, o sea, poderse adaptar para cada uno de los estudiantes su forma de aprendizaje. La tercera es la duplicidad docente, la dupla docente entre lo natural y lo artificial para el rendimiento educativo. El docente en aula se duplica entre un docente de un ser humano y una entidad holográfica de inteligencia artificial. Puede ser, sonar a ficción, coloqué pues el tema de Joel en la película El Hombre de Acero para poder identificar que estas entidades van a ser reales en su momento, donde el docente, donde hay un docente humano y un docente con holográfico inteligente. El docente humano va a enseñar y va a educar, básicamente, y va a desarrollar y se va a encargar su función. Va a ser desarrollador de habilidades humanas. Las habilidades humanas del futuro van a ser la compasión, la intuición, el discernimiento, la complejidad, el sentido común y la creatividad y la estrategia. Todo lo que la inteligencia no pueda reemplazar del ser humano. Y el docente holograma va a ser ese docente que se va a encargar de la enseñanza, aprendizaje, evaluación, va a guiar el aprendizaje, va a estructurar pedagogía didáctica, conocimiento técnico, tutorías y orientación vocacional, profesional. Y lo último va a ser, va a haber una megatendencia que es transformar la educación en ingeniería, y esta megatendencia es ingeniería educativa, la educación transformada en ingeniería. Los grandes avances tecnológicos y la incorporación de estos avances dentro de la educación van a forzar a la educación a reestructurar y convertir una institución en una institución autónoma. Esto manejando diferentes tipos de ingeniería, ya la ingeniería pedagógica, digamos, está incorporada, va a haber ingeniería curricular, ingeniería de rendimiento escolar, ingeniería del aprendizaje, ingeniería de la investigación, desarrollo e innovación educativa, la ingeniería de retención escolar y la ingeniería de aseguramiento de la calidad. En ese orden de ideas es que visualizamos básicamente las tendencias del 2030 y las megatendencias del 2050. Muchas gracias.
Muchas gracias, Jorge, por este excelente compartir. Invitamos a las personas que están presentes. Aquí hay una manito levantada ya para hacernos llegar sus preguntas. También pueden dejar sus preguntas en el chat. David, yo creo que puedes abrir tu micrófono. ¿Me confirmas, Diana? Si David puede abrir su correcto, micrófono. Correcto, correcto. Sí, ya está abierto, Virgo. Muchas gracias. David, Felicitaciones al expositor Jorge Cortés. Realmente nos trae una temática prospectiva bastante impactante, ¿no? Y nos, un poco que nos saca del foco, en el sentido de que nos ubica y que tenemos que un poco reaprender para poder adaptarnos a esa nueva realidad. Pero la pregunta que le hago al expositor es que, si bien es cierto que esta prospectiva, estas megatendencias, son situaciones que probablemente ya en el corto plazo algunos gobiernos estén ya intentando implementar, a lo que me refiero es cómo concientizar a los gobiernos, en el caso del Perú, por poner un ejemplo, para tomar en cuenta estas tendencias, habida cuenta de que hay un asunto de política, de decisión política de Estado, ¿no? Es la que define qué es lo que se va a hacer, y otro aspecto, el punto del financiamiento, o sea, los recursos, porque eso implica infraestructura tecnológica nueva, cambio de paradigmas, una serie de situaciones que son necesarias que el mismo Estado propicie. Esa sería la pregunta, mi estimado Jorge. Listo, muchas gracias por sus palabras. Lo público, lo privado va a cambiar lo público, va a forzar a lo público a ajustarse a las nuevas tecnologías y a lo que se viene. Y también lo privado cambia en la medida en que lo privado avanzado nos está cambiando. La industria de tech en Latinoamérica y en el mundo está revolucionando y está haciendo mover básicamente a las universidades, ¿sí? y a las instituciones de educación superior. Ese cambio del gobierno se hace a partir de que las universidades privadas empiecen realmente a cambiar esos procesos, no de manera rápida, o sea, no estamos diciendo que ya hagan salones o aulas con hologramas y todo ese rollo. Es un proceso que va avanzando. Ya unas universidades están mirando el tema de inteligencia artificial y están ya empezando a reemplazar, pero falta meterle el acelerador básicamente a eso. Los recursos económicos en las entidades privadas básicamente están perdiendo un mercado bien importante, y es que el tema es que las CETEC son empresas que están compitiendo. Pueden que algunas sean complementarias a las universidades, pero las universidades deben despertarse en generar ese desarrollo de nuevos servicios, de nuevos productos, para poder conseguir esos recursos económicos y poder financiar el crecimiento. Pongo un ejemplo. En las universidades, digamos, la hegemonía de la educación continua, ¿cierto?, era de las universidades. Ahora la educación continua, la hegemonía la tienen las ETEC, ¿sí? Y no he visto el caso, puede que ustedes me puedan orientar en ese aspecto, es que no he visto un caso en que la universidad haga de la educación continua una ETEC como unidad de negocio para poder levantar capital, ¿cierto? Y poder conseguir recursos económicos para su propio crecimiento, ¿cierto? Entonces, por ahí en Colombia hay un titular de un rector de la Universidad EAN, donde dice las universidades deben actuar como negocios startup, ¿cierto? Entonces, el tema básicamente es poder
poder despertar y poder avanzar en esos procesos de innovación. Y lo que sí se puede hacer ahora es empezar a integrar, ¿cierto?, el tema de innovación para poder generar esa sostenibilidad de las universidades y poder conseguir recursos económicos para poder hacer esos cambios desde lo privado para que lo público empiece ya a poder moverse, ¿sí? Si lo privado no se mueve, lo público va a quedar ahí todavía, porque si lo privado es talento, imagínense lo público, ¿sí? Entonces, esa sería, no sé si contesté la pregunta. Sí, muy bien, Jorge, excelente, excelente. Muy bien, gracias, gracias. Muchas gracias, David, muchas gracias, Jorge. Ahora le damos el pase a Carlos. Carlos, que tiene la manito levantada, creo que también puedes abrir tu micrófono. Listo, muy buenos días con todos, muchas gracias. Excelente ponencia de Jorge, un gusto poder todo lo que nos has dado nos has abierto los ojos y justamente mi pregunta un poco va de la mano de las que están justamente formulándose en el chat. Cuando hablaste sobre el docente holograma, pero entiendo que el otro docente, o sea, docente como por decirlo presencial y holograma, ¿cierto? Una combinación de los dos. Entonces, sí. Pero cuando... Sigue. Sí. Sí, perdón. Te escucho. Sigue. Termina. Qué pena. Justo me resonó un poco el tema del docente holograma, más que todo, porque, claro, digamos, va a ser más quería que nos explicaras un poquito más, para tenerlo más claro, va a ser como... para entenderlo bien, ¿va a ser como en vivo o va a ser como una grabación? Porque si es en vivo y que el docente esté en un lugar, digamos, de la universidad, de la institución educativa, por decirlo de una manera, y claro, está impartiendo a estudiantes que están ubicados en varios lados, si es en vivo, va a haber interacción finalmente, algo como está sucediendo actualmente con las plataformas virtuales. Pero si es un video que va a ser proyectado, el alumno finalmente tendría una actuación más pasiva, ¿no? De recibir solamente el conocimiento. Quería que nos puedas explicar un poco más sobre eso. Muchas gracias. Sí, esto es una transición, ¿sí? Ahorita se está vislumbrando algunos experimentos o algunos desarrollos con hologramas. Y esto es toda una transición. Lo que se visualiza es que al llegar toda la convergencia tecnológica, ¿sí? Para el 2050, el tema ahí es que la tecnología va a estar muchísimo más avanzada, ¿sí? El holograma va a ser de forma presencial, donde el holograma actúa básicamente como el docente que actúa en este momento. Y va a tener como una presencialidad de esa tecnología. Hasta ahora están en unos desarrollos, pero pues están en esa búsqueda. La inquietud que detecto básicamente es, va a ser un tema pasivo, va a ser un tema de reemplazo del docente. No, va a ser una transformación del docente, ¿sí? Porque cuando la inteligencia artificial llegue a su resplandor, ¿cierto? Digamos que va a reemplazar trabajos que los pueda hacer la máquina. Hoy en día ya están ensayando en la parte educativa tutores con inteligencia artificial. Aspectos que nosotros hacemos como docente, pues me incluyo, y los está reemplazando las máquinas. Ahora, el tema es que la docencia se transforma. ¿Se transforma qué? A que el docente actual desarrolla básicamente la humanidad
de ese ser humano que va a estar conectado a unas tecnologías súper avanzadas. Entonces, el ser humano, el docente humano, lo que va a enseñar son habilidades humanas que las máquinas no pueden enseñar, ¿sí? Entonces, ahí hay una combinación, ¿cierto? Donde el docente máquina, llámese holográfico, llámese robot, llámese inteligencia artificial, va a dar ese conocimiento y va a tener esa data dentro de su estructura para dar la clase precisa, con pedagogía precisa, con didáctica precisa para ese estudiante, para ese grupo de estudiantes o para ese estudiante puntual, cosa que los humanos no podemos hacer de forma tan precisa, ni tan rápida, ni tan personalizada por tiempo y por desgaste, ¿sí? Entonces, digamos que ahí es donde debemos identificar y diferenciar las megatendencias, que son escenarios a largo plazo, que primero se deben tener en cuenta las tendencias, porque las tendencias dan el pie a estas megatendencias, ¿sí? Entonces, aquí empieza a reemplazar la inteligencia artificial tímidamente, pero hay que apretar el acelerador para poder descargarle al docente toda esa parte administrativa y el docente quedar en la actualidad con enfocado básicamente a desarrollar el aprendizaje, ¿sí? Y no tener esa carga que todos tenemos y nos quita tiempo para ese proceso. Muchas gracias. Sí, pude responder la inquietud. Sí, Jorge. Sí, muchísimas gracias. Bueno. Y Jorge, mira que justo a partir de esta pregunta que te hace Carlos, había unos comentarios aquí en el chat. Karina, por ejemplo, sobre ese mismo tema del holograma, preguntaba cómo serían sus tutorías, cómo sería la relación con el alumno, hablando del docente holograma. Y Jorge también se imaginaba que también tendríamos estudiantes holográficos, todo relacionado a los hologramas. Si por ahí puedes complementar tu respuesta, por favor. Yo no... Si pudieron ver, espere, aquí en las tecnologías, yo llamo tecnologías inmersivas. Digamos que el metaverso y todo el tema virtual está en furor y todo ese rollo, pero el metaverso se lanzó muy apresuradamente, ¿sí? Lo que tenemos hoy en día, pues, es tema de discusión, ¿sí? Y puedo meter el dedo en la llaga, pero a la final no es metaverso, ¿sí? Porque el metaverso básicamente se construye bajo las tecnologías inmersivas y todavía no hay tecnología inmersiva, ¿sí? Es tan así que el mismo que soltó la bomba del metaverso, que es Facebook, Mark Zuckerberg, dijo que no estaban preparados todavía y que faltaban 15 a 20 años para que eso se llevara a cabo. Y el metaverso, más que tecnología y más que es más entretenimiento. De diversifica la educación, pero no va a ser en ese tema de inmersión, ¿sí? Vamos a calmar, como decimos en Colombia, no sé si en Perú se diga, vamos a calmar la goma, la novedad, ¿sí? Pero el tema inmersivo va a ser netamente de diversión, igual que la película, ¿sí? Porque el metaverso
no es el ser humano el que está en el metaverso, ¿sí? Es su alter ego, es su ego, es su otro, porque eso no, el de la vida real es este. Entonces, eso hay tela por cortar, ¿sí? Pero el estudiante, como técnica pedagógica o como técnica didáctica, sí va a estar dentro de un formato virtual, pero no va a ser el común denominador, básicamente, en ese sentido. Excelente, muchas gracias. Aprovecho para comentarles que les he lanzado la encuesta mientras vamos conversando con Jorge. Para los participantes, Jorge, no te preocupes. Sigo uniendo los comentarios porque los comentarios se unen justamente a cómo vas respondiendo. Justo acá Alfonso decía, entonces, ¿qué podrían hacer los docentes en realidad, ¿no? En este contexto del docente holograma? ¿Será que va a ser reemplazado? Y Jorge también complementaba a esa misma idea. Entonces, ¿seguiremos siendo necesarios para el proceso educativo? Entonces, se están yendo las preguntas hacia eso. Y enseguida le doy la posta a Luis. Luis, por favor, luego te doy la posta. Jorge, sí. Vamos a ser importantes en el desarrollo humano. No vamos a ser importantes en el conocimiento, ¿sí? En compartir el conocimiento. Vamos a ser muy importantes en desarrollar esas habilidades humanas, ¿sí? Y en esas habilidades humanas, orientar lo que la inteligencia artificial no pueda reemplazar. Por ejemplo, el sentido común en el trabajo, ¿sí? El discernimiento en tomar la decisión, ¿sí? La complejidad para poder entender el proceso que se nos viene. Y todo ese tema humano aplicado básicamente al desarrollo laboral y al desarrollo de la vida, ¿sí? Eso no quiere decir que nos desliguemos del conocimiento como tal, sino que lo que vamos a hacer es lo humano para vivir, lo humano para producir, ¿sí? Y lo humano para hacer. Pero sí nos van a reemplazar para el conocimiento, ¿sí? Que la máquina va a tener mucha data y tal es así que cada uno tiene estilos de aprendizaje y va a poder cruzar toda esa información y dar esa palabra. Eso que nosotros hacemos por práctica, ¿cierto? La máquina lo va a hacer por conocimiento, por conocimiento, ¿sí? Nos van a reemplazar en el conocimiento, pero no en lo humano, ¿sí? No en ese, en eso que podemos enseñar, ¿sí? Se transforma. Y para esa época, pues, vamos, ya es otra generación de profesores. De hecho, como todo lo que está sucediendo, ¿no? Todo esto nos está llevando, nos está generando nuevos comportamientos y tenemos que ir adaptándonos a estos cambios que es parte de lo que nos está tocando vivir. No sé si por fortuna o no, pero los que no tenemos problema con el cambio, ahí estamos. Los que nos empezamos a incomodar, bueno, hay que empezar a pensar que se viene el cambio. Lo que sí vamos a gozar es la oportunidad de tener, de hacer lo que nos gusta, y es la docencia sin carga administrativa. Hemos pedido que llegue la magia y nos quite toda esa carga para nosotros encargarnos de lo que sabemos. Eso sí lo vamos a poder vivir nosotros. Hablo yo de esta generación de profesores. Esta generación de profesores, llámese también jóvenes, porque los jóvenes van a estar ya
con la edad de nosotros, para esa época. Pero nosotros vamos a poder vivir esa época de no evaluar, de no estar presentando formatos de aseguramiento, de no presentar, de no tener reuniones para un nuevo formato que se inventan, ¿sí? Todo ese tema sí lo vamos a poder vivir. Y yo creo que por ahí en 5 años y en 3 podemos empezar a vivir esa descarga laboral. Bueno, vamos a esperar a ver qué sucede. Bueno, le quiero dar el pase a Luis. Luis, te escuchamos. Y Jorge, ahí te están haciendo comentarios afines a lo que vas diciendo en el chat. Pero sí, Luis, hola, te damos el pase. Sí, ¿qué tal? Dale. Muy buenos días con todos. Gracias también por la oportunidad de estar con estas charlas que son por demás interesantes. Muy interesante también la respuesta por Jorge. Saludos de Perú a Colombia. Y bueno, sí, lo mío más es una reflexión. Creo que el texto que he compartido invita un poco a repensar algunas cosas desde la perspectiva del docente, por qué no he sido de los administrativos, los que investigan. La tecnología sin duda está impactando muchas cosas en las empresas y como se indica en el texto, ¿no? Una institución educativa no va a estar ajena a ello, ¿no? Sí tenemos que prepararnos para el cambio, adaptarnos al cambio, ser más resilientes, pero también como se comenta, hay cosas que no van a ser pues debidamente automatizadas, ¿no? El raciocinio, la forma como uno toma las decisiones, son cosas que son parte de nuestro cerebro que quedará y que sin duda estará así siendo asistida tal vez por algunos datos o alguna información debidamente procesada y que ayudará a resolver algunas cosas con más rapidez y dejarnos más tiempo para poder ser más innovadores, ¿no? Y la parte administrativa, cosas repetitivas, ahí creo que la tecnología, como bien dijo el expositor, nos puede ayudar. Sí, dejo una pregunta final, si me permiten. Esto a nivel de Latinoamérica, Jorge, ya viendo nuestro continente, ¿cómo lo ves? ¿Qué nivel de madurez hay de este tipo de tendencias en Latinoamérica, ¿no? ¿Tu previsión de ocurrencia en tal o cual parte de Latinoamérica y bueno, en el mundo? Me imagino que esto ya está un poquito más maduro. A ver si nos puedes comentar algo sobre el particular, por favor. Sí, el tema de Latinoamérica básicamente se resume en que los departamentos están hasta ahora implementando los departamentos de innovación para generar servicios y productos nuevos para conseguir recursos económicos. Porque dejémonos de cuentos o dejémonos de también decirnos como mentiras, todo esto se hace con dinero, ¿sí? Todo esto se implementa con recursos económicos y hay que poder tener esos huecos dentro de perdón, esos huecos, hay que tener esos aspectos importantes para poder generar esos recursos económicos. Lo que yo veo es una comparación entre la industria nueva que se está formando, que son las EdTech, que están en un crecimiento altísimo, comparado con las universidades en este momento, donde las universidades, como estas EdTech no tienen esos cinturones de fuerza de nuestros ministerios de educación para hacerlo más ágil, estas están creciendo más. Yo lo que llamo es a una creatividad latinoamericana que es la recursiva, ¿sí? Que esto está inmersa en nuestro ADN de Latinoamérica, de latino, y es que tenemos un ministerio dinosaurio aquí
con muchas aristas y muchos aspectos que no se pueden cambiar y muchas estructuras. Y tenemos unas necesidades aquí actuales. Yo pienso que aquí en la mitad nos ha faltado recursividad para poder identificar y poderle responder tanto al ministerio como a la empresa. Y ese hueco es el que el latino debe llenar, ¿sí? Porque si podemos hacer un currículo ajustado, este es el mundo empresarial y este es el ministerio que hay que entregar un poco de hecho, hace solemne básicamente el currículo y la pedagogía. Entonces, si podemos llenar este hueco, ¿cierto? Y responderle con creatividad, con innovación y con recursividad, poderle responder al mismo tiempo al ministerio y a la empresa, podemos avanzar en ese aspecto. Eso es lo que yo he pensado y lo que se ha pensado teniendo en cuenta todo este tema de tendencias. ¿Por qué? Porque al final las universidades están esperando que el ministerio haga, ¿sí? Y eso no va a pasar rápido, o sea, no va a pasar rápido. Entonces, el tema básicamente es poder llenar ese hueco con recursividad latina para poder avanzar en esos procesos y poder crear nuevos servicios, nuevos productos y poderle competir, ¿sí? A la CETEC. Voy a decir algo que no es políticamente correcto, ¿sí? Pero pues lo voy a decir. La CETEC nos han vendido o les han vendido a las entidades de educación superior que son el apoyo, el complemento, que son la sinergia, que son la colaboración, ¿cierto? Pero las universidades también pueden llegar y coger, competir con esa CETEC para poder conseguir recursos económicos y poder avanzar en ese futuro, básicamente, que se nos vislumbra y que nos va a llegar. Ahora, nos va a llegar en diferentes situaciones, ¿sí? Este documento solo es un supuesto de universos. Hay otros universos. Este documento se hizo con documentos de otros universos o de otros futuros, pero una realidad sí es cierta y es que la tecnología está avanzando rápido y la universidad y la educación es el único sector que está siendo muy lento en los procesos de desarrollo y de competitividad para lo que se avecina. Eso es como la visión básicamente del proceso. No sé si se contestó la pregunta. Y al parecer Luis comenta que sí, ¿no? Muchas gracias. Yo creo que, bueno, ha sido un excelente compartir una mirada favorable del futuro. Muchas gracias, Jorge, por compartirnos tus estudios, las propuestas, la mirada hasta este futuro que de hecho tenemos bastante incertidumbre por la circunstancia misma que ahora estamos viviendo, ¿no? Pero me parece muy interesante. Muchas gracias a todos. Ya se contestó la encuesta, se pudo responder muchas preguntas que ha enriquecido mucho este tema. Así que les acompañamos a seguir en las demás charlas. Ya se están preparando los presentadores de las 11 de la mañana. Te invitamos, Jorge, a que también nos sigas en las demás presentaciones y nos acompañen al cierre, que va a ser a las 4 de la tarde. Y que nos gustaría que puedan estar ahí y agradecerles también. Muchísimas gracias. Nos seguimos viendo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a todos ustedes, a los asistentes, qué pena no poder leer las preguntas también, porque pues solo puedo hacer una cosa al mismo tiempo. Entonces, muchas gracias por esta oportunidad y chévere poder compartir estas conversaciones. Excelente, Jorge, hay muy buenas reflexiones respecto a lo comentado. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos seguimos viendo. Nos vemos en la sesión de las 11.